Señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Hace mucho que no me como una rosca. Nuestra habitual sección dedicada a la comida y los peligros que devienen de los descuidos y de los abusos en su envase. Tenemos aquí una investigación que ha hecho esta misma radio. Sí, señor. En supermercados, fábricas de alfajores, fábricas de rosca principalmente. Ahí se descubrió, digamos, la principal fuente de contaminación. ¿Por qué en la rosca y la rosca de Pascua, aunque quizá también la de Reyes, tiene, disculpe la expresión, sí, un huevo? Sí, la de Pascua, la de Reyes no. La de Reyes es como la de Pascua, pero sin huevo, aunque yo he visto con huevo también. No puede ser. Porque hay heresiarcas en muchísimas panaderías. El caso es que la rosca se vende envuelta muchas veces. Sí, a veces envasada al vacío, toda pegada, el plástico pegada. Toda viene pegada con especie de celofán, de plástico, no sé qué. Y se ha descubierto que muchas de esas roscas llevan años envasadas. Bueno, no sé si años. Que van quedando de un año para otro en el depósito de los supermercados, de las panaderías y de otros comercios. Quizás algunas importadas vienen de otros países. Vienen de otros países de mano de obra barata. Sí, señor. Donde, qué sé yo, se hacen las roscas por un centavo la hora. Sí. Y las hacen junto con las camisetas de Barcelona. ¿Qué gana? Van a hacer una rosca un tipo que gana un centavo. Sí, la sí. Hora. Y que además no se cumplen, buenas tardes. Buenas tardes. No se cumple ninguna de las normas higiénicas. Entonces, bueno. Yo he propuesto ahora, ante el Consejo Deliberante, como quiera que se llame, sí, una noción. Una moción. Ah, que es la clausura inmediata de todos los negocios. No, bueno, pero ahí. Todos los negocios de la capital. No, ¿qué tiene que ver? Yo tengo una ferretería, me va a clausurar la ferretería. Bueno, está bien. De todos los negocios que tengan algo que ver con la comida, ya está. No, que tengan algo que ver con la comida, tampoco. ¿Qué nos importa? No, que vengan con rosca de este tipo, de malas condiciones. ¿Usted sabe el daño que puede hacer una rosca vieja? Bueno, me imagino que si se crían gérmenes en la rosca vieja. Porque la rosca es del universo de la repostería, es como de lo menor, ¿no? Es un abuso, además, una rosca, porque ¿sabe dónde está la ganancia? ¿En dónde? En el agujero. Bueno. Si la rosca tiene un agujero demasiado grande, evidentemente. Bueno. A usted le están sacando masa. No le saca. Ahora, yo le digo que al contrario, cuanto más grande sea el agujero, más masa será necesario para rodearlo. Bueno, sí, así también. Así que yo me defiendo así de la acusación que me hacen los inspectores de tener mis roscas muy chico el agujero. Pero no es ese. ¿Cómo no? Punto. Muy grande, me dice. A mí me acusan de agujero grande. Claro, no. Y yo digo no, justamente. El agujero grande garantiza toda una costa. El tamaño de rosca también. Ahora estamos hablando de rosca de Reyes, sí. Pero no, sí, no es con el agujero. En verdad la rosca es un budín doblado. Un no, budín no todo es, doblado no, y pegado no, en los extremos. Usted está criticando la no, forma no, de la señor, rosca. Usted se metió con el agujero de la rosca. No, me metí con el agujero. Ah, sí, un budín. Con la no, cantidad de rosca. Y segundo, con la calidad de la masa y de las podredumbres que le ponen adentro. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que la rosca se caracteriza por los pliegues. Es una masa de pliegue. ¿Qué vio? Pliegue. ¿No vio que la masa tiene unos pliegues? No es loco, una masa usted lisa. Usted nunca vio una rosca, señor. Pero ¿cómo que no, señor? La rosca de la rosca es como un pan de leche, señora. Sí, como sí. Una factura. Usted se la come, la moja. ¿Usted la moja en el café con leche? No, ¿cómo va mejor? Le voy a preguntar una cosa. Yo el otro día salí con una chica, ¿no? Sí. No con mi novia, es una chica que todavía no es mi novia. Pero bueno, yo salgo con ella y le converso, le digo cosas. Con esa cara. Y sí. Y por alguna razón no puedo seducirla. Y el otro día pedimos café con leches. ¿Con leche? Y yo me pedí, deme un pedazo de rosca, le digo, dice que está ahí. Sí. Había una rosca ahí que
Estaba medio fané la rosca. Claro. Y me quise comer un pedazo, no podía. Agarré y la mojé en el café con leche. Señor. Absorbió como toda la taza entera. Sobre todo que era café, ¿no? Sí. Y lo empecé a comer con cierta desprolijidad. Sí, sí. Voy a reconocer que con cierta... con una desprolijidad rayana en lo asqueroso. Sí. Y ella dijo por ahí, permiso. Y se fue. ¿No? ¿Y qué le parece, señor? ¿Usted cree que habrá sido porque de algún modo la molesté mojando... Le dio asco. La rosca le dio del asco, café con leche. Le dio asco, sí. Quizás ya venía con un poco de asco antes y además... Claro. Y le digo porque ahora tengo que... También invité a otra a tomar algo. Sí. Me aconseja que repita... No, no, de ningún modo, pero que yo veo rosca y me tiento. No, tienes que pedir... ¿Vio de esos lugares que le sirven pedacitos de cosas? ¿Cómo pedacitos de cosas? Sí. Mini porciones, se les dice... No son mini porciones, son lo que dejan los otros. No, pero señor, me dice... Son, qué sé yo, en vez de darte una mediolena mordida, vos la devolvés. Entonces te la cortan toda chiquitita en un platito, qué sé yo, ¡ay, te los comió! Y la mediolena chiquitita. ¡Qué rica, qué rica! Sí. La anduvo mordijeando uno que... En los bares de por acá, le dicen... Le dicen, te puedo traer una bandeja de tips. ¿Y qué son esto? Cachitos de cositas. Cosas que le sobran, que juntan del piso. No, no, no. Es una degustación. Entonces usted come, por ejemplo, una torta de amapola. ¿Amapola? Una torta de... ¿de qué quiere la torta? ¿Qué? Una delicatessen. Una delicatessen. ¿De Villa Gesell? No, señor. Con una rodaja de naranja sobre el chocolate. Ahora sale mucho el cítrico que corta el chocolate amargo. Corta mal. Te corta el mambo, digamos. Bueno, y en esos lugares, usted con esta pretendiente... O usted es el pretendiente. Yo soy el pretendiente. Ella no pretende mucho. Vamos a decir la verdad. Sí. Bueno, la puede sorprender con una degustación. Quizá, y para mí la de... Claro. Tengo que decir ahí, ¿no? Antes de... Sí, sí. Para mí la de amapola. ¿Y para mí la de qué le digo? Para mí la de amapola. Ay, o la para compartimos. Mí la de amapola le digo, sí, sí. O la compartimos. ¿Te parece que la compartamos? Claro. Ay, no sé, es muy chiquita, dice ella. Sí. Entonces dice, bueno, igual. Igual, la partimos y la compartimos. Y así se va generando... Sí, se va generando un clima... Un clima... Que deviene en... En una gestión venérea, lisa y llana. Bueno, no sé. ¿En qué momento tengo que decir, bueno, terminemos ya con todo esto? Con la bandeja. Con tanto bulebú y saquémonos. No lo dicen. Esas cosas no se dicen. Los atavíos. Van sucediendo, lo sugiere. ¿Usted cómo sí, lo sugiere? Sí, bueno, pero si usted nunca dice nada, nunca... Y está todo, después pasa nada, después él parece Rolón. No. Sí, unos tips, puede ir a otro lado y ese bar a otro bar. Bueno, y así. Pero no me desvíe del tema porque usted debe ser un cómplice de los que envasan cualquier cosa. No, hay... Y una vez que lo envasan, se desligan de toda responsabilidad. No se desliga. Sí, señor. Hay... En los supermercados, por ejemplo, en los grandes supermercados, ¿no? Hay un sector de panadería. Sí, sí. Venden de las peores facturas que se puedan imaginar. Quien quiera pésimas facturas que vaya al supermercado. Bueno, hay facturas absolutas sin nombre. Sí. No tienen nombre. Tenés que... De esas verdes. ¿Usted va al que le vende el suelto, sí, al tipo, o ya tiene una góndola donde está envasado? Ya está envasado todo. Tiene sí. La etiqueta, tiene todo. No vaya, ahí no si vaya. Lleva esa... Y no. Al otro lugar tampoco. No, pero ¿sabe qué? Usted puede tocar con el dedo, presiona en el paquete, le digo, ¿no? Con el dedo, a ver cómo está, por ejemplo, los cuernitos, los de grasa. ¡Ah, qué rico! Dios que son ricos. A veces están... ¿Quién es? No, señor.
Están muy duros. Sí, está muy duro. El cuernito tiene que ser tierno. Tiene que ser tierno. Ah, a mí me gustan los cuernos tiernos. A mí también. Que para duros uno ya... Claro. Pero el cuerno recién hecho, tierno... Y usted, vale que usted agarre un paquete, por ejemplo, que tiene 5 cuernitos, pero usted quiere 4. Agarra, le rompe el plástico con el dedo, le saca uno. No, señor. Le dice, ay, cóbreme 4 porque le saqué uno, yo quería 4. No, viene bueno, de pero ya vienen así, pero ya se lo saqué, ¿qué hago? ¿Se lo pongo otra vez? Viene de a 5, es así. Después hay algunas cosas que no se ponen de acuerdo, acá en Buenos Aires, en otros lugares sí. Por ejemplo, el chipá. Le venden por chipá unas 10 variedades de cosas. Como el tiramisú. Sí, también. Usted pide tiramisú en un restaurante, le pueden traer... Cualquier cosa. 200 cosas diferentes. Yo le puse chipá. Está flaco. Esto no es chipá. No, claro. Y esto otro también, y esto otro, y son distintos tamaños, distintas formas. Bueno, eso también es para denunciar. ¿Usted en el supermercado mira el cartelito? ¿Qué cartelito? El cartelito que tiene. Yo fui el otro día uno... que tenía comidas para llevar. Sí. Y entonces, tuve una fuentecita con cosas, todas parecidas, ¿no? Era una especie pero de... Pero ¿a dónde va usted? Nada tiene, ¿no? Una especie de... Todo se parecía al vitel toné. Sí. Y sepultado había cosas. Entonces, si revolvía un poco, por ahí había una papa, un pedazo de zanahoria, algo, una arveja. Sí. Arveja hay en todo las comidas. Y entonces, para saber qué era, mirabas el cartelito. Pero el cartelito no era seguro. Porque ponele, había dos cosas pegadas y arriba había dos carteles, como los asientos de los aviones. Claro, sí, que no sé. Sería ensalada de papa, ensalada de atún. Y uno sabía cuál era cuál. Pero no distingue la papa y el atún. No, porque la ensalada de atún tiene papa. ¿Qué, ¿la podés probar? Eso es mi problema. No, señor. Ah, bueno, ¿cómo quiere que me entere? Pero no, de ningún porque modo. Porque yo traté de consultar a personas, la mayoría eran clientes. Sí, es que no hay personal. No hay personal. Yo elegí a los clientes que tenían más cara de dueño, pero sí. No, era simplemente por política. No, sí, señor, no están ahí para indicarle. A veces está como señalética de comidas... pero se requiere una comida más grande. El cartel que es pinchado en la comida. Sí, pero a mí no me gusta eso porque son alambres oxidadas. No, yo, es... tengo un amigo sí. Que un día también, por hacer una gracia, vio unas empanadas que estaban pinchadas. Un cartel que decía, empanada. Sí, igual la empanada se entiende, señor. Dice de qué es, de carne, de jamón y queso. Bueno, ponele que decía de qué. Sí. Empanada. Dice cartel. Porque si no, ojo, que el viandante que quiere indagar acerca del contenido de las empanadas, para no andar preguntando qué hace, agarre y le mete el dedo. ¿Usted todo lo hace con el dedo? Agarre y le mete el dedo. El tipo ve que está medio solo, así, así. Señor. Y agarra la empanada y la pone medio a la luz. Sí, sí. Vos le hacés una... A ver, espere, se pone... No se ve, se pone los anteojos, sí. La alumbra con el celular. De carne. No, no se puede eso. No se puede eso. Por eso le ponen el cartelito pinchado. Pero una empanada es un poco enojoso, pero en el caso de las ensaladas de papa, las pulentas, todo eso... No. Usted tendría que haber... como una cucharita ahí, de plástico. Y quitó una cucharita, estar... una cucharita linda, atada con una soguita para que no se la lleve. Se agarró la soguita. Y todo chupando de ahí, señor. No, usted ya probó como 3-4 veces ahí. Pero que no, la verdad que no... Pero eso ya es una porción, lo que usted probó es una porción. También hay que decir que los... compartimientos contiguos donde está la comida se van influyendo, está contaminado, sí. Un poco de uno cae en el otro y al final del día está todo más o menos lo mismo. Sí, es muy promiscuo. Hay, todo sí, toda una cosa global, sobre todo una comida global que es todo lo mismo. El arroz aparece en todas las comidas, en todas partes, en la casa de comida hay arroz en todas. Pero ¿y no le gusta a usted esos pollos que dan vuelta en el espiedo, todo eso que pinchan? Y me da miedo agarrarlo.
Pero usted no lo agarra, lo agarra el tipo. Yo creí que lo tenía que agarrar. No, ¿y cómo lo va a agarrar? Lo espera como una calecita. Yo la otra vez vi a una señora que se quedó colgada. Una señora medio peticita, agarró un pollo, y lo puede sacar y pues... La vieja no lo largaba. La tiró para arriba y empezó a dar vuelta la vieja. No. Se hizo el brochet, pobre vieja. Pero bueno, lo que me han dicho es que a veces esas comidas que están exhibidas allí... permanecen, pero... Sí, sí. Años. ¿Quién sabe? No digo que no la cambien, pero como no limpian bien los cuencos... Algo queda, y ahí por ahí puede uno imaginar una papa que sobrevive a todas las razias... Sí. ...y permanece allí durante años. Y ahí eso le dije yo al tipo que me atendía. Después otra cosa es... el tema de pagar en la caja. ¿Cuánto tarda una persona en pagar en un supermercado? Y bueno, depende, usted va a pagar en efectivo, con tarjeta de débito, con bonos o con... Nadie paga en efectivo. Hay una caja a veces en efectivo solo, pero que está en otro supermercado al lado, en la verdulería de al lado. Sí. No, y además sí, en los supermercados, ahora que le dan esos bonos de descuento... Sí, todos tienen, no, yo nunca tuve y soy la única persona que no tengo. No, pero por eso... No tengo ni eso, ni tarjeta de, qué sé yo... Si usted, por ejemplo... Tarjeta VIP, ni habilitación... Ah, no... Nada tengo. ¿Sabe la plata? Voy yo, 50 sí. pesos, tome, le voy a pagar. No, no puede así. ¿Qué lleva? Una flauta. Un pan. No, no le puedo cobrar. Adelante de mí, en la cola de menos de 15 artículos, hay unos tipos que llevan medio camión de cosas. No sé cómo cuentan 15. No, pero sí, son 15. Pero usted cómo cuenta, por ejemplo, si usted compra una docena de huevos, no son... Para mí sí. No son 12 huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, usted compró 12, pero compró una docena, porque el precio es unitario. La cantidad es por el precio. Entonces yo llevo un montón de cosas. No. Se cuenta así, señor. Nosotros contamos por código de barra. Todas las mañanas tenemos los códigos de barra de los precios y decimos, este es el precio 1, 2, 3, así, artículo tanto. Entonces, si usted me pone más de un artículo... Pasa con los yogures que le vienen de a 4 y no los puede comprar de a 1. ¿No los vio esos que vienen todos pegados? Dice, no, yo llevo uno. No, lo desarmo y saco uno. No, eso es un delito federal. Usted lo tiene que comprar los 4. ¿Qué me dice de esas personas que hacen la cola... y se quedan en la cola mientras otro, un cómplice... Sí, señor. Un testaferro, va comprando y va juntando todas las cosas y después las trae ahí y el tipo ya está segundo en la cola. Y bueno... Yo el otro día vi a una tipa que estaba haciendo eso, ¿no? Y el novio se ve que estaba ahí y ella estaba en la cola. Por ahí dejaba pasar alguno. Bueno, pase, señor. Y por ahí viene el novio con cargado de cosas. Y entonces yo le dije, ¿Eso le dijo? Sí, y después perdí la fe. Bueno, señor. Y después me arrepentí, pero me miraron y yo no sabía que podía venir después de él. No, le tiene que decir, no corresponde. Y bueno, claro, pero no me decidía. Y agarré y me fui. Pero se fue directamente. Después tuve que esperar a que se fueran ellos y me volví a poner en la... No, señor. Qué corto de genio, así sí, que... Sí, sí, realmente. Bueno, pero vio que ahora hay en muchos de estos supermercados grandes lugares donde usted mismo hace la cuenta, pasa los productos por la lectora de código de barra. Yo hago la cuenta, que con un lápiz. No, con un lápiz no. Va pasando los productos y después dice cómo va a pagar, cuál es su documento. ¿Por qué si lo digo? Toda la máquina, la computadora. Escúchame. No lo dice así. Voy a pagar. Después tiene también para pesar la verdura, marca el código de la verdura, dice, ¿qué número es el ají morrón? El 7. Bueno, marca el 7. Sí. Marca el 7, pesa el morrón, le sale es el ticket. Es muy difícil. Viejo, págueme un sueldo los del supermercado. Es muy difícil. Bueno, discúlpeme, no tengo más argumentos. ¿Pero cómo que no tiene más? Me parece que con todo esto basta para clausurar todos los negocios. No.
No puede clausurar. Ahora, yo le pregunto la última pregunta que le hago. Hay muchos productos que son de temporada, productos comestibles, llámese huevos de Pascua, llámese rosca de Reyes, que se venden exclusivamente para una festividad. Claro. Al día siguiente sobra todo eso, pasó la celebración. No sé, o sea, ¿nadie come rosca de Reyes el 7 de enero? No. No. Y se enseguida uno se da cuenta de que es vieja. Claro, ya no sirve más eso. No, claro. Pero ¿qué hacen con todas esas roscas? Bueno, se las guardan para el año próximo. No sé. Pues nosotros vamos a hacer, armar una comisión decomisadora, si me permite sí. La cacofonía. Y vamos a pasar todos los 7 de enero, todos los 26 de diciembre, por las panaderías y aledaños, y vamos a quemar... ¿Por qué a quemar? A quemar parece... todo lo que sobró. ¿Cómo mire esto? Sí. ¿Cómo mire esto? Ayer no estuvimos en el barrio chino otra y vez. Quemamos todo lo que sobró del año nuevo. Chino. Del año nuevo chino. Ah, del año nuevo chino. Varias cosas ya estaban quemadas cuando las vendían el otro día. ¿Eh? Así que todo. No puede quemar lo que sobró, señor. Igual se recicla eso, vio que se hace otra cosa. Después vamos a prohibir el uso de las manos. ¿En la cocina? De su en todo el territorio nacional. Gente que agarra las cosas con la mano. ¿Y pero cómo vamos a estar que con pinzas todo? ¿En qué lugares que agarran las cosas con la mano? Vamos, no tenga miedo de decirlo. Y déjenme pensar, la fábrica de pasta, algunas cosas la agarran la con la fábrica mano. De pasta, algunas cosas. Están, agarran los fideos y los tiran para arriba, sí. Y vos ves los fideos que pasan entre los dedos de los tipos. Y quedan ahí como montones de culebra. Bueno, pero ese es el tipo como diciendo, qué apetitoso es. El valor de lo artesanal. Lo agarra con la mano, señor. ¿Y con qué quiere que lo agarre? Si ese ¿Los del helado te lo agarran con la mano? ¿El cucurucho? Sí. ¿Y con qué lo va a agarrar? ¿Con la nariz? Con una pizza, con un guante. No tiene guante. A mí me parece que el tipo de los helados no tiene guante. No tiene guante. Algunos le ponen, pero creo que es peor... El remedio que la enfermedad. Porque le enrollan una servilleta en el cucurucho. ¡Es peor! Y la van enroscando y con otra mano... Sí, andá a saber lo que anduvo agarrando. Señor. Y más cuando el tipo viene de adentro. Sí. Y se va para adentro y se viene secando las manos en el pantalón. Sí. Yo ahí digo, no puedo, me puede atender su compañero. No, o si usted es un heterodoxo que pide esos sabores que no pide nadie. Sí, te tiene que ir a buscar. Y lo va a ir a buscar por allá al fondo. Al fondo, a la trastienda. Y pregunta dónde está, porque no sabe dónde está el sabor de la montaña. La tapa se le resiste, porque está medio pegada. Sí. Como nadie pide. Sí, sí. Son de difícil salir. Bueno, eso te lo agarran con la mano. Pero bueno, señor, somos todos hermanos. No. La galletita que te ensartan en el helado, la agarran con la mano. Bueno, no solo el último que la agarró, esa galletita el viene... El tipo que te pone las galletitas que acompañan el... Que vos pedís un cortado. Sí. Y te traen tres galletitas de esas que son gentileza de la casa, qué sé. ¿Con quién agarran eso? El tipo que está atrás del mostra. Con la mano. Sí, pero por supuesto. Con la señor, mano, agarra. Con la mano, agarra con una pinza, una galletita de un centímetro de diámetro. Pero desde luego, ¿cómo va a agarrarla con otra y cosa? Y aparte, a mí me parece que esas galletitas, hay muchos que las dejan, que no las comen. ¿Qué hacen con las galletitas que el tipo dejó? La vuelven a agarrar con la mano. Se la encajan al otro que viene. Y por supuesto. Se la dan a otro y la agarran con la mano. Ahora, por ahí, esa galletita, el que no la comió, la anduvo mirando. La agarró, la miró, la dio vuelta, le raspó con la uña a ver qué era lo de abajo. Eso sí. La metió otra vez y te la comiste vos después. Sí. Y el tipo andás a ver qué podredumbre tenía, señor. Así viene el dengue y todo eso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero usted no puede desconfiar de todo porque todo lo que tienen los locales gastronómicos pasó por más de una mano. Una y otra vez, señor. Bueno, nosotros queremos que todo eso termine. Pero no, ¿cómo va a terminar con eso? No me siga moviendo la cabeza con desencantos filosóficos a cada paso.
Bueno, mire, yo sí voy a llevar estos cuernitos. Sí. ¿Cuánto quiere? Y un cuarto de mes. ¿Un cuarto de qué? De cuernitos, de... No, vienen todos en paquetes de un kilo. Pero un kilo de cuernitos es un masacote de grasa. Y sí, señor. Es así, se venden así. Bueno, pero... ¿Cómo hacen el cálculo? No, ¿cómo hacen el cálculo? ¿Cómo hacen el cálculo? Si una no persona... hacemos ningún cálculo, hacemos un paquete de un kilo y los vendemos. No, señor, yo digo, yo vivo solo y quiero comer cuernos. Va a tener que cambiar de política. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Sí, señor. Y bueno, 36. Entonces no, a mí un kilo de... ¿Qué me dura? Que 10 días un kilo de... Se pone todo feo. 37. No, le pido por favor. ¿Qué tiene para solo, digamos, para...? Para solos, bueno, tiene que ir al fondo, al sector solos y solas, que es comida para solos y solas, ¿no? Ajá, ¿y sirven qué platillos ahí...? Bueno, hay cosas de a uno solamente, ¿no? Ah. Cosas de una unidad. No hay. Prácticamente no hay nada. Porque acá vendemos todo para la familia, ¿no? Bueno, sí. El solitario en general no come o va al restaurante. ¿Pero cómo no come? O se va lejos. ¿Lejos a dónde? No. Acá no tenemos pensado cosas para uno. Realmente no. ¿Pero por qué los alfajores los venden en los paquetes esos de 6? Sí, tenemos estos que son medio alfajor. Sí, pero una tapa sola, para solos. Pero no. Usted me está tomando el pelo. Eso sí. Bueno, señor. La verdad me siento discriminado en este lugar. Bueno, sí, es verdad. Y bueno, entonces... Es verdad. Nuestra oficina de discriminación. Buenas tardes. Pues sí, buenas tardes. No hay nada de lo que usted quiera. No, ¿cómo no hay nada? Creía que era una oficina en contra de la discriminación, no, para combatir. Al menos yo entendí cuando vine a trabajar acá, yo llevo 2 años que estoy aquí. Me dijeron, vos ocupate de la discriminación. Bueno, no, pero era para... No, ¿no? Era para combatir. Cuando viene uno medio yo, me lo echamos a patada. Mire, señor, le voy a iniciar un sumario. ¿Quién es usted? Yo soy más chancho que usted en la discriminación. ¿Quién es usted? Soy el inspector. ¿El chancho? Mire, cosas para inspectores. ¿Por qué dicen en las películas norteamericanas que los vigilantes comen bola de fraile? ¿En qué película dicen eso? En ustedes todas. Cosas que no ve nadie. En todas las películas hay como un lugar común y se ríen de los lugares comunes que ellos mismos gestan, según el cual los vigilantes comen donas, que son bolas de fraile. Sí, bueno. O rosquillas, pero bolas... No, son bolas de fraile. Sí. ¿Por qué? Acá no. Acá yo nunca vi un vigilante comiendo bola de fraile. No, pero acá los detectives, dice usted, no los vigilantes. No, todos los vigilantes, ¿Los canas? Los canas comen bola de fraile, señor. Acá no. Acá comen no, pizza los canas. Que come, pizza. Comen pizza. Van a comer pizza, sí. Pero si le da bola de fraile, comen bola de fraile. La policía con la sirena puesta a todo lo que da, es porque vuelven de la pizza. Sí, sí. Ahí no le piden documentos. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar el supermercado. Bueno. Si vos estás adentro del supermercado y llega la hora del cierre, sí. Última pregunta, ¿te echan o podés hacer tu compra, podés votar? No, usted puede hacer la compra, pero le van apagando las luces. Entonces, hay una que si le dice... ¿Me vas a tratar mal? No, hay una que yo dice... Yo estoy adentro, puedo comprar lo que quiera. Sí, yo también estoy adentro y estoy desde las 8 de la mañana, tenemos sí, que cerrar. Es el que atende. Sí. Escúcheme, este es ciclomotor. No. Disculpe que se me enfría la pizza. Bueno, hagamos entonces lo que se llama una pausa.